My name is Greg Loudon, and I'm a missionary in Guatemala City. I'm the director and founder of a nonprofit organization called Guatemala Youth Initiative that started in 2013 with a lot of help and support from the Episcopal Church, especially the Diocese of Virginia and my home church, Leeds, which is in Markham. Our organization works in several marginalized communities that surround the Guatemala City landfill. This is the largest landfill in Central America and home to roughly 250,000 people that live in communities that struggle with high rates of crime, gang violence, drug abuse, and many of the families are also suffering from extreme poverty. Latin America has the second highest rate of teen pregnancy in the world. And within the region, Guatemala is one of the countries with the highest rates as well. In the communities where we work near the landfill, we found that 60% of adolescents were born to teen mothers. Y una de las áreas que es de gran impacto dentro de estas comunidades es la tendencia de las jovencitas embarazarse a una edad muy temprana, donde no pueden explorar el potencial completo que tienen porque ya ahora tienen que atender un niño, una niña, un bebé, un miembro más de la familia que ya de por sí llega a ser, y duele decirlo, pero es la verdad, una carga para esta persona. Así que el empezar a trabajar de una manera más proactiva, no solamente reactiva, es la solución o parte de la solución hacia un problema que desafortunadamente es muy creciente aquí en Guatemala. So our organization is working to address the issue by one, informing youth and making sure that they're empowered to make decisions. Two, that they also have services for contraception and sexual and reproductive health. And then three, being able to come alongside adolescent mothers to guide them in that early stage. What we found over the past couple of years is that our programs depend on one another. Our main goal is to ensure that no youth in the community is left without some sort of help. We meet young people where they are. If you're a young mother and you need help embracing this new stage of life, we have a program for you. If you're sexually active but are not ready to be a parent, we have our contraceptive methods available to you. And if you're a young person trying to figure out adolescence, trying to figure out sexuality, we have someone for you to talk to. No youth walks away from our organization without some sort of support. En realidad, la comunidad donde yo estoy está muy agradecida. Primero porque las personas saben y han visto en sus hijos, los jóvenes con los que ustedes han estado trabajando, pues que ellos ahora tienen un concepto muy diferente a lo que es una educación sexual. Eso les ha servido a ellos para poder abrir un poco su mente y su espíritu, para poder tener una visión al futuro. La Iglesia Episcopal de Guatemala, como parte de su historia aquí en este país, ha sido el desarrollo de ministerios dentro de comunidades de alto riesgo, o con pobreza alta. Y hemos encontrado un sinnúmero de situaciones. Y una de las cosas que es una recurrencia dentro de estas comunidades es el alto nivel de embarazos dentro de mujeres o jovencitas. Y nosotros hemos tratado de caminarlo, pero ahora, con este compañerismo que estamos desarrollando con Iniciativa Guatemala, nos ayuda a tener un camino claro de cómo poder nosotros afrontar esta realidad y ayudar en las comunidades para tratar de hacer un cambio dentro de esa estructura familiar. Como obispo de la Iglesia Episcopal, estoy emocionado, motivado y comprometido a que podamos seguir desarrollando esta relación y que podamos tener la incidencia en estas comunidades para poder mejorar la calidad de vida de las mismas. Así que, adelante.